este estudio, aquí queremos que el sonido sea bien plano, sin demasiado paradas, aparte de cuando hay una respiración al fin del segundo compás, al fin del cuarto compás, hay separaciones que hay que bien dar. Levantando un poquito. La diferencia aquí en este estudio, tenemos ya una diferencia de dinámicas. Los primeros compases están en piano y luego pasemos a un forte y eso debemos bien escucharlo. Bien todo el arco, forte con todos... con todo el vibrato, luego llegamos a un pasaje a bien trabajar de afinación, aquí bien acompañar con el timón, eso, menos peso, menos velocidad, más peso, más velocidad, más peso, más velocidad y menos. Y luego, este estudio es el primer que da a descubrir la escala cromática, la escala por semitono. Entonces eso tiene que bien trabajarlo, nota por nota, sin ritmo. Y luego ligado por dos. Para eso el ejercicio propuesto está una buena indicación, una buena ayuda.